Este asombroso meteorito Muy buenas noches, señoras y señores. Nosotros somos Reporte Descomunal, Leo Lagos, Ignacio Alcuri. Nosotros y muchos más, porque es un gran equipo humano, científico y, ¿por qué no?, filosófico. Multidisciplinario. Multidisciplinario, esa es la palabra perfecta. Un equipo multidisciplinario. Tenemos una sinergia entre nosotros, además. Nacho, viniendo aquí hacia el canal, a minuto de las 22:30, sí. Llegamos un poquito antes, me contaste una cosa fantástica. ¿Qué te conté? No, que quería que la compartieras con toda la audiencia, ¿cómo es el ecuaclón? Te conté un chiste mientras estábamos en el auto, no era para compartir con todos nosotros. No, pero me parece que sería interesante que lo compartieras con toda la gente. Bueno, se trata de una figura pública que de pronto ellos no tienen mucha idea de su cara, así que no tiene gracia la comparación. No, pero ¿cómo que no? Yo tengo la foto igual para que la gente lo vea. Es sobre Remo. ¿Por qué esto lo arrancaste de una columna? No, me lo tomé prestado, después lo pienso volver a la columna. Bueno, ¿qué? ¿Querés que cuente el chiste? Y no sí. Era un chiste en realidad, era una comparación. Yo dije que era la suma de Alvin el Batero y el Padre Grassi. Ah, perfecto, me pareció lo mejor que vamos a tener en todo el día. Por eso lo quería compartir con todos. No, está bien. ¿Tenés más cosas ahí abajo? Tengo, sí, pero para más adelante. No, eso no. Señoras y señores, pasaron muchísimas cosas en el día de hoy. Vamos ya mismo con los titulares, con lo más destacado de la jornada. ¡Accidente! Tratando de emular a Telenoche 4, mojón del periodismo nacional. Hoy comenzamos a mostrar accidentes de tránsito truculentos. No se pierdan al camionero loco que da marcha atrás. ¡Qué momento! ¡Partido! Hoy juega Nacional en el Estadio Centenario por la Copa Libertadores. Los brasileros de Palmeiras precisan ganar y prometieron poner muchos cocos. ¡Palmeiras, cocos! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Gripe! Nuevo caso de gripe porcina, esta vez en el Colegio Regio Crandon. Tenemos imágenes de la alumna infectada. Algo de esto y mucho más hoy en Reporte Descomunal. Son los titulares, lo más importante de la jornada. Vamos ya mismo con la gripe, que es el tema excluyente, ¿no? Sí, absolutamente. Muy bien, comenzamos. Se confirmó un caso de gripe A en el Instituto Crandon. Las autoridades aclararon que aquí todavía no hay pandemia y los alumnos del Crandon respiraron aliviados, ya que no querían tener una enfermedad tan vulgar que afecta a todo el mundo. Y con respecto a este caso de gripe A, justamente en el Instituto Crandon, los médicos ya le dieron una receta al damnificado, pero los ingredientes eran carísimos y era muy difícil de preparar. También se ha hablado de que podrían haber varios casos de gripe en la Facultad de Derecho. Para confirmar esto, tenemos un contacto exclusivo con la verdadera protagonista de la información. La ministra de Salud. No. El protagonista, en realidad. Dije la, pero es él. Que es el virus de la gripe A H1N1. Bueno, vamos a hablar con el virus de la gripe porcina. ¿Qué hay que el Reporte Descomunal no puede hablar? No, es imposible. Dale, para dale, nosotros. Hola, virus de la gripe porcina, ¿estás ahí? ¿Nos podés escuchar? ¿Virus? ¿Tenés el retorno puesto? Hola, Leo, un placer estar en Reporte Descomunal. Bueno, muchas gracias. Escúchame, ¿hay o no hay un caso de gripe porcina en la Facultad de Derecho? Pero vos estás loco, Leo. No, ¿por qué voy a estar loco? No veo por qué. Ni en pedo me meto con esos organismos devastadores y perjudiciales para la salud que son los abogados. No, perdoname, bacteria, pero no. Y mira, una cosa es entrar en una manteca del Crandon o del Liceo Latinoamericano, otra cosa es meterse con una plaga como los abogados. O sea, me estás descartando de plano que haya un caso de gripe porcina en la Facultad de Derecho. ¿Es eso? Claro, Leo. ¿Vos qué querés? ¿Que me agarre una enfermedad peligrosa? ¡Y loco! No toco un abogado ni con una vara. Bueno, muchas gracias, virus. Sé que estás muy ocupado en estos días. Tenés que estar recorriendo el mundo. Gracias por haber participado en Reporte Descomunal. La lógica formal se tiró por un barranco después de esto. ¿Puedo continuar con la información? Tírate por la información. Te cuento que 12 días después de ser destituida, volvió a escena la ex ministra del Interior y ahora diputada Daisy Turner.
Mañana dará una conferencia de prensa donde hablará de la seguridad, la igualdad de género y aprender a callarse cuando se encienden las lucecitas rojas de las cámaras. Bueno, en nuestro caso es al revés, nos podría enseñar a hablar cuando están las lucecitas rojas. Nuestro es mucha gente, pero dale, seguimos. Según una encuesta realizada por la empresa Equipos Mori, un 56% de la gente aprueba la gestión de Tabaré Vázquez. Es el nivel más alto desde que asumió en 2005. Ahí tenemos el gráfico que explica un poco todo el asunto. Del 44% de las personas que no aprueban la gestión de Tabaré, el 25% detesta Progreso, el 50% son fumadores y el 100% son personas de izquierda. Lo dicen las encuestas, no lo digo yo. Este es muy gráfico, Leo. Y ahora sí, como corresponde, porque estamos en una recta final de la información y el sufragio, que es lo que todos queremos, porque somos uruguayos, es hora de nuestra... 13 candidatos, varios miles de listas, muchos cargos que ocupar, pero solo un ganador por partido. Es el reality show más importante del momento. Solo faltan 11 días para la Repartija 2009. Pensá bien lo que metes adentro de la urna o vas a sufrir por 5 años. Te voy a pedir una cosa, Nacho. No vamos a hablar de Aníbal Astori, ¿no? Porque es cartoncito ligador. Bueno, está bien, hablemos de Danilo Astori. Te cuento que justamente el precandidato Frente Amplista, Danilo Astori, se refirió a José Mujica y dijo que hacerse la víctima es una mala receta para la campaña interna. Mujica le prestó atención. No en vano lo dijo un internado por neumonía que está segundo cómodo en las encuestas. Pobre, no, apenas se está mejorando. En el día de ayer se realizaron varios homenajes a Wilson Ferreira Aldunate y en uno de ellos Luis Alberto Lacalle dijo lo siguiente que queremos compartir con todos ustedes. Lacalle reconoció que no es un wilsonista histórico y que nunca lo votó. No voté nunca a Wilson Ferreira y nunca fui wilsonista histórico. Pero me permito decir que yo también soy wilsonista en la medida en que haya un wilsonismo de la conducta. Porque respecto al partido y respecto... Bueno, yo también, yo me permito decir que nunca compré un libro de Ignacio Alcuri, me parecen de hecho una porquería. Sin embargo, soy alcurista porque de última los dos usamos lentes, tenemos el pelo negro. Quedó claro, ¿no? Que a Luis Alberto le viene bien cualquiera, ¿no? ¿Qué es ser alcurista? No quiero ni saberlo, ¿puedo seguir? Alcurista es defenderte cuando los... Defender evita. Nuestros ideales, sí, ante el enemigo. Sí, sí. Cuando el enemigo te ataca. Adiós a la repartija, le decimos, y pasando al panorama internacional, les cuento que Cuba está entre la lista de los 17 países del mundo que menos combate al tráfico de personas. Irónicamente, es más fácil salir de la isla como esclavo sexual que como ciudadano libre. Continúan las protestas en Irán a causa de las últimas elecciones. Los opositores acusan de fraude a Mahmoud Ahmadinejad y para empaparnos sobre este tema recibimos a nuestro corresponsal internacional, Jack Smith. Adelante, Jack Smith, con lo que está pasando en Irán. And now, this is the news with Jack Smith. I am Jack Smith and this is the... Roberto. Estás adelante de la cámara, Roberto. Esta es la televisión. And Jack Smith, and this is the news. Today, in this studio, the most diabolic president of the world, for the more Colombian and diabolic base of the world, from Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud, hello, my friend. Mahmoud Ahmadinejad. You, Mahmoud? Mahmoud. With the language. Mahmoud. Mahmoud. The question. The first question. Who wins the interest of the Black Party? Excuse me. Cookie. Who wins the interest of the Red Party? Pedro. Who wins the interest of the... Yeah? Of the Colorado Party? No. The other. The Amplin Friend. The Amplin Friend. Pepe. And who wins... Who is the next president of the Uruguay? Pablito Mieres. ¡Pablito Mieres! ¡Pablito Mieres! Y si lo dijo, Mahmoud in Shaq is true. Don't forget, it's true, true, be true. ¡Pablito Mieres! ¡Pablito Mieres! ¡Pablito Mieres! ¡Pablito Mieres!
It's good to be good quiere decir es buena de la buena, en este caso la traducción. Yo pido disculpas a todos los que se quedaron hasta esta hora para ver esto. ¿Qué está pasando? No sé. El combate de la DEA no está funcionando tan bien. En el día de hoy, Hugo Chávez, Fidel Castro y el propio Ahmadinejad, Kim Jong y Zabalza, entre otros enemigos acérrimos de los Estados Unidos, anunciaron que harán las paces con el país del norte y que por nada del mundo quieren enfrentarse al presidente Obama. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron de opinión? Es a raíz de este video que explica todo fehacientemente. Get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Nice. Now, where were we? That was pretty impressive, wasn't it? I got the second. What do you think, Gibbs? That is very good. It's on. It's right there. Right there. You want to film that? There it is. ¿Qué valor? Eso sí. Luego de que el presidente Obama matara a la mosca que lo molestaba en medio de la entrevista, aparecieron 100 moscas dispuestas a morir estrellándose contra su cabeza. La cantante Britney Spears solicitó media tonelada de cubitos de hielo para el concierto que brindará en San Petersburgo. Al parecer, al recital asistirán Diego Román y Juan Carlos Elsa. No. Déjalos en paz. Dejá todavía que tuvieron que andar cabeceando botellas de whisky. Y te cuento que J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter, fue acusada de plagio ante la Corte Suprema de Londres. Para rebatir la acusación, sus abogados ya redactaron un escrito y los magistrados del tribunal están haciendo cola desde hace 2 días para poder leerlo. Vamos a cerrar este primer bloque de información pura y dura. La Armada de México descubrió un cargamento de tiburones congelados que tenían varios kilos de cocaína dentro. El oficial a cargo del operativo dijo que empezaron a sospechar cuando vieron que los animales estaban completamente duros. Esto creo que exige un corte. No sé de qué, si de tu contrato, del primer bloque. Del contrato de todo. Del contrato de todo, porque hay varios culpables. De todos. Vamos a reflexionar sobre la conveniencia, ¿no?, de que Reporte Descomunal esté al aire, pero van a ser que 5 segundos. 5 segundos. ¿Hacemos? Mientras tanto, ustedes pueden, no sé, preparar un cordero. Un cordero, corte de 5 segundos y ya vuelve más Reporte Descomunal. Como todos ustedes saben, hace menos de una hora terminó el partido que jugó Nacional y Palmeiras por la Copa Libertadores. Para enterarnos de los detalles, estamos con Ricky Musso desde el lugar de los hechos. Hola Ricky, ¿me escuchás? Hola. Ricky. Hola, sí. Sí, Leo, te escucho efectivamente, por suerte aquí en el estadio Primó la Lógica. ¿Cómo terminó el partido? Leo, sí te escucho. ¿Cómo viste el partido? Sí, lo vi desde acá donde estoy ahora, muy bien, lo vi muy divertido, la gente gritaba, animaba a sus equipos, ¿no? Y Primó la Lógica, te decía que por suerte ya tenemos un finalista para la... o semifinalista, como quieras llamarle, para esta Copa Libertadores, ¿puede ser? Bueno, no te precipites, contame quién clasificó, ¿Nacional o Palmeiras? Sí, Leo, sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Quién clasificó? ¿Nacional o Palmeiras? La respuesta es sí, Leo. Sí. Tenemos, por suerte, no sé bien cuál de los dos. Sé que uno de los dos clasificó, gracias al cielo. Y bueno, lo importante es eso, ¿no? Que tenemos un semifinalista, Leo. Ricky, este programa pretende llegar un poco de información a la gente. ¿Quién clasificó? Mirá, Leo, la verdad que no te puedo decir porque... Te voy a decir la verdad, no estamos hablando en vivo, esto es una grabación y bueno, no sé cuánto va a salir el partido. Pero y si es una grabación, ¿cómo podemos estar conversando, Ricky? Para marcar, dijiste para marcar. Uno. ¡Pip! Leo, no te escucho bien. Vemos, Leo. Bueno, Ricky, muchas gracias por este reporte de allí del campo de juego, tan iluminador, arrojaste mucha luz sobre todo la fanaticada de Nacional. No sé, ¿se le dice fanaticada a los hinchas de un cuadro acá en este país?
En este país, bueno, había gente de otro país que aquí atrás me... Estoy trabaleando. Me tiran cosas, Leo, no puedo seguir. Le dicen, ¿qué me preguntabas? No me acuerdo, Leo, disculpame, estoy muy distraído. Esperame ahí, Ricky, esperame. ¿Hola? Ahí. Ya volvemos contigo, en cualquier momento, quédate ahí. Esperá sentado. Bueno, ese fue Ricky desde el Estadio Centenario. Yo acá voy a recibir a Yuri Gramajo, el hombre de la Crónica Roja. ¿Cómo estás, Yuri? Gramilla, por favor. Perdón, ¿qué te dije? Gramajo. No, dejo de mí tratar de insultarte. Yuri Gramilla, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, Leo. ¿Eso? Estoy muy bien, estoy bien, estoy feliz porque se hizo justicia una vez más. ¿Por el partido? Decir, yo todavía no sé quién ganó. No, no, por el informe que vamos a ver hoy. Es un tema que nos toca muy de cerca, sobre todo a nosotros, los comunicadores, los que trabajamos en los medios. Un tema que nos toca de cerca a los comunicadores. Pero por suerte... Estoy intrigado. Por suerte se hizo justicia. Se hizo justicia, bueno. Está bien, se hizo justicia. Vamos a ver el se hizo justicia de Yuri Gramilla, que supuestamente Gramilla, nos toca... De... Gramilla. Gramilla, sí, sí. Que nos toca de cerca a los comunicadores. Ya vamos. Los casos de violencia que involucran a celebridades suelen captar especialmente la atención del gran público. No es de extrañar entonces la notable repercusión que tuvo el recordado caso del asesino de chantas televisivos. No se sabe desde cuándo este temible sujeto comenzó a merodear los estudios de televisión. Sí se sabe la fecha del primer ataque, 22 de agosto de 2007, y el nombre de su primera víctima, el comentarista deportivo Norberto Molar. Mientras tanto, en Argentina salió humo blanco de las chimeneas de Andorra. El carácter violento, irracional, psicótico del ataque llevó a los investigadores a pensar que se trataba de un barra brava. Una hipótesis que rápidamente se descartó cuando el narrador Pedro Yamán fue asesinado en un estudio. Cuando Esteban se despertó, la muchacha ya se había ido. Él salió corriendo y en el baño encontró, escrito en el espejo con lápiz labial, una frase que le congeló la sangre. Bienvenido al club del pie de atleta. Las personalidades del medio estaban horrorizadas. El miedo podía respirarse, casi tocarse, hasta que el asesino de chantas televisivos cometió su crimen más atroz al elegir como víctima a una niña, la joven estrella televisiva, Rosina Morales. ¡Corten con esa bocinita! ¡Que la corten, sordo! Estoy re caliente por algo que me hicieron con Victoria. Este nuevo ataque desconcertó completamente a la policía, que sin pistas no tenía cómo seguir la investigación. Fue en ese momento que ocurrió algo muy inesperado. El asesino de chantas televisivos se entregó a las autoridades. ¿Qué motivó esta extraña, enigmática decisión? Para averiguarlo, fuimos hasta la celda donde el asesino de chantas televisivos cumple su condena. Después de matar a Rosina, sentí que mi misión estaba cumplida. Me preguntás qué sentí cuando la mataba. La verdad no sé qué decirte. Después que me entregué, la verdad, sí me sentí aliviado. Bueno, pues fue muy lindo todo lo que me empezó a pasar, ¿no? La gente me saludaba por la calle, me decía, vamos arriba, che. Era una locura eso, me mandaban flores, la gente me mandaba bombones, viste, cualquier cosa. Y bueno, después la Universidad de la República me dio el título honoris causa, ¿verdad? Y hasta la Embajada de Francia me dio la medalla en mérito de la Legión Extranjera, ¿verdad? Así que bárbaro, la verdad. Muy lindo todo esto. Arriba loco, Suerte. El sistema no es perfecto. A veces falla. Pero en otros casos como este, quizá por azar, quizá no, se hizo justicia. El criminal fue castigado.
Escalofriante. Sí, quedé atemorizado, ¿no? Porque ya que uno pertenece a la familia de los chantas televisivos. Yo diría, Leo, que te cuides mucho. Como yo no me cuidé y mira la garganta como me quedo por la diferencia con el tape, es notoria, ¿no? De mi voz. Sí, eso, sí, sí. Me ha cascado un poco la voz. Es por no cuidarme. Ahora, has protegido el pelo, eso. Creo que yo y todos estamos agradecidos. Bueno, son obligaciones propias de esta profesión, ¿no? Por suerte se hizo justicia. Sí, se hizo justicia. ¿Querés decir una vez más antes de ir al corte? Por suerte se hizo justicia. Muy bien, señoras y señores, se hizo justicia. Se hizo justicia. Un saludo a nuestros amigos justicieros. Vamos al corte brevísimo y ya volvemos con más reporte del Comunal. Seguimos aquí en el último segmento de Reporte Descomunal. El único programa para gente sin cobertura mutual. Exactamente. Nacho, ¿sabés que hay nuevo ministro del Interior? El señor Bruni. Sí, el padre de esta muchacha que está muy, pero muy bien. No tiene nada que ver con la cantante italiana. Vos sabés que para la viñeta me costó mucho encontrar una foto de ella vestida en internet. Cosa que estamos alertando ya a la gente que se ponga a buscar. Bueno, Bruni asumió el Ministerio del Interior y ya se están notando los cambios. Una policía mucho más cerca de la gente, más abierta, que dialoga más. Eso es lo que pudimos registrar. ¿Cómo? Te iba a preguntar, ¿cómo lo sabés? Porque sacamos la cámara de TV Ciudad, acompañamos a los vigilantes de Reporte Descomunal en una ronda de una noche común y ya se ha notado la impronta que le está dando Bruni. Sangre, morbo. No, nada. Graffiti, tatuajes. Una policía abierta, que dialoga, que respeta, que no avasalla. No es tan divertido, pero bueno. No es divertido, pero es raro de ver. Vamos a ver entonces los vigilantes de Reporte Descomunal. Otra vez patrullando, nos tocó. Bueno, si no hubiera sido tan estúpido, te quedabas callado y te ligábamos una noche sesteando. ¿A quién se le ocurre ofrecerle parte de las coimas al comisario? Y si es lo que dice el libro, pero que hay que hacer. No importa, libro, te quedas callado, tenés que saber disimular. No, por lo menos tomamos aire. Tomamos aire, yo quería dormir, papá. Toma alguna cosita linda. ¿Cómo es esa? Mira qué bonita. Y eso es un chango. Pará, vamos a parar. Este es un chango, no es la parada de ella. ¿Vos decís? Esta no es la parada de ella, bueno. La conozco toda de memoria. Vamos a hacer justicia. Documento sin carnet de salud, por favor. ¿A quién? No, ¿a quién va a ser? Al nenito que se tiran para caídas, a usted, vamos. Ay, chicos, son policías, ay, me siento re segura. Claro, re segura, no te hagas la vida. Carnet de salud tenés. Dale, si sabrás patrullar las calles, vos, dale. No tengo gente, ¿por? No podés ejercerla por prostitución si no tenés el carnet de salud. ¿La qué? Aprende a hablar primero, querido. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy una prostituta yo? ¿Vos me viste? Ay, no, ¿qué vas a estar haciendo acá? Esperame el ómnibus. Todos saben que los unios no pasan. Chicos, voy a clase. ¿Qué estás diciendo? Chicos, pará, tengo derecho a una llamada. Pero, ¿qué te pensás que soy una trola, vos? Pero, mirá, no puedo ni hablar. Te voy a meter en la cárcel. ¿Vos sabés quién soy yo? No tengo ni idea. ¿Tú te das cuenta que vos no vas a aguantar en la cárcel? Chicos, no, se desubicaron. Adentro. Suripanta. Tenemos que hablar. Tengo derecho a una llamada. Prendeme un celular. Chicos, ¿ustedes no saben quién es Papuchi? ¿Mi padre, papá? ¿Sabes a dónde te llevamos? No debe ser la primera vez, por favor. Sí, sabe. Chicos, se confundieron. Son los desubicados. Llévenme a mi casa. Me dejaron pegada con todo el barrio. Con los clientes. Te habremos dejado pegada, por favor. Bueno, vamos a hacer la corta. Vamos a hacer la corta. Sí. 90 y el hotel. ¿Cada uno o los dos? Llegan. Yo tengo la tarjeta de puntos. Eso me sirve. ¿Ticket de alimentación? Dale. Hecho. Para que le avise a la patrona que llego en 3 minutos. Y pará, y pedí un par de amortiguadores nuevos para la camioneta. Ay, las cosas que hay que ver. Cómo se desdobla uno, ¿no? Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Exactamente, esto lo termina aquí porque desde el Estadio Centenario, ahora sí, Ricky con toda la información sobre el enfrentamiento entre Palmeiras y el Club Atlético Nacional de Fútbol. Ricky, ¿estás ahí? ¿Aló? ¿Ricky? ¿Aló? ¿Sí? Ahora sí, Leo, ahora te sí, escucho Leo. Perfectamente. Y ahora sí, en vivo y en directo. Ah, bien, ahora estamos... Ahora sí, Leo, ¿eh?
Te escucho perfectamente en vivo y en directo. Bien. Ricky, ¿quién triunfó entonces? ¿Quién pasó a la siguiente fase de la Libertadores? Ah, no averigüé. Espera que pregunto. ¡Garoto! ¡Garoto! Ricky, estamos al aire. Espera que ya llega, Leo. Ricky, ¿hubo ¿Hola? Goles? Hola, Rick. Oh. ¡Ricky! ¡Ricky, me escuchás! Leo, te escucho perfectamente. Como te iba diciendo, ya tenemos un semifinalista y bueno. ¿Quién? No, Ricky, no son las semifinales ahora. Falta mucho para las semifinales. Es lo mismo, Leo. Ganó uno o empataron. Algo bueno, eso pasó. Perfecto, está. ¿Cuál ganó? Sí, Leo, sí. Pero, Ricky, ¿hiciste alguna nota en vestuarios? No, para. No, Leo. A mí me dijeron que viniera a cubrir, yo estoy cubriendo acá, no sé. Ricky, fue hace rato y me seguís preguntando cosas. Ya pasó. Venite para el estudio, Ricky. Muchas gracias por el informe. Venite para el estudio que vamos a conversar un poco sobre cómo hacer los móviles, Ricky. Carajo. Bueno, esto fue. ¿Por qué no mandan a alguien que sepa de fútbol? Porque precisamos una visión objetiva. Ah, igual mirá, salieron así. No me digas que salieron. Ah, salieron. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ese micrófono que no funciona. No te escucho bien. Por suerte tenemos un semifinalista. ¡Otra vez! ¡Ya lo dijiste 10 veces! Lo que pasa es que pensé que no me oían. Sé que no me oían, por repetirlo. Bueno, gracias por tu responsabilidad. El fútbol está de fiesta y el deporte, todo, porque no, el Ministerio de Deporte y todo deberían festejar. Gracias por venir. Bien igual. Sí.